presentar a Brenda Matto, porque ya está con nosotros, está conectada. Ella es modelo plus size, pero además activista justamente por la diversidad corporal. Brenda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Además, la rompés en las redes sociales, tenés más de 100.000 seguidores y estás en la TV pública, te podemos ver con unas columnas que nos dejan todos con la boca abierta. Mirá, decís, pero es verdad, lo dice tan fácil, ¿por qué nos cuesta tanto? Vamos a arrancar con el tema de la gordofobia y te voy a contar lo que me pasó ayer. Te voy a contar una historia personal para después desarrollarlo. Subí un videíto, nosotros trabajamos en la tele, tenemos que mostrar la ropa que nos prestan, los zapatos, el maquillaje, todo, vos esto ya lo sabes. Subo un video donde se me ve un poquito de pancita. Esta cuarentena, Brenda, a mí, ha hecho estragos. En mí he comido mucho, me gusta mucho comer. Un comentario de una seguidora fue, ¿estás embarazada? Ya tengo dos bebés, tengo uno de 4 y uno de 2. Entonces, pregunta en las redes sociales, che, ¿les ha pasado esto? Porque a mí, yo estoy un poco cansada, pero quizá por la exposición medio que te la bancás. Pero realmente no las tenemos que bancar. ¿Por qué todo el tiempo nos estamos fijando en el cuerpo del otro y sentimos que tenemos el derecho de decir, che, estás más flaca, estás bien, estás enferma? Che, engordaste una esquelita, ¿no? Uy, cómo te trató la cuarentena. ¿Por qué esta necesidad de opinar del cuerpo del otro sin que te lo hayan pedido? Bueno, me parece que como primera respuesta a la pregunta de ¿nos la tenemos que bancar? No, claramente no. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? Esta cuestión de empezar a poner límites en las cosas que nos molestan, que nos hacen sentir mal, y sobre todo brindarle esa responsabilidad, digamos, a quién hizo que nos sintamos mal. Porque pasa mucho, sobre todo en este último tiempo, ¿no? De que viene alguien y te dice, discúlpame si te sentiste ofendida. Y es como, no, no es como yo me sentí. Es como actuaste vos, la responsabilidad en estos actos es meramente tuya. Sí. Es que vos viniste a emitir una opinión sobre un cuerpo que nadie te pidió y que no te corresponde bajo ningún aspecto. A ver, si vos, por ejemplo, subís y decís, hola, chicas, ¿cómo me ven distinta? ¿Ven que cambió mi cuerpo? Claro. Y alguien dice, sí, la verdad, estoy notando que en esta cuarentena engordaste. Bueno, vos estás abriendo el debate para poder hablar sobre ese tema porque a vos te interesa hacerlo por algún motivo. Ahora, si subís una foto de tu look, ¿cuál sería la pregunta? Y aparte, me parece que esta pregunta en específico deja mucho en evidencia, ¿no? De que la cuestión de la panza está tan prohibida que el único momento en el que una mujer puede permitirse tener panza es durante un embarazo. Claro. Es como la única panza permitida, ¿no? La única panza que podemos ver y podemos alegrarnos. El resto de las panzas no son posibles en la existencia. El resto de las panzas deberían ser completamente chatas, minúsculas, inexistentes. Entonces me parece que también deja un poco en evidencia, ¿no? este debate y esta falta de representación, de que en realidad las panzas existen en todos los tamaños, o sea, no es que hay una única forma de tener una panza, y me parece que es importantísimo poder empezar a visibilizar esto. Vos en algún momento hablaste de la gordofobia, me pareció súper interesante porque muchos decimos, no, yo acepto al otro, yo, viste, soy inclusivo, no, yo, las empresas, viste, cualquier lado, dicen, no, nosotros tenemos, ¿y eso realmente se da? ¿Hay gordofobia? ¿Qué es? Bueno, la gordofobia es una violencia sistemática que se da específicamente sobre los cuerpos leídos en esta sociedad como gordos. Y me parece que cuando hablamos de leídos es importante entender esto lo primero, ¿no? Porque cuando hablamos de cuerpos gordos, una de las primeras preguntas que se hace es como, ¿qué es un cuerpo gordo? ¿Qué es lo que define? Es como que tenemos un gordómetro que mide y dice, bueno, ¿quién es gordo y quién no? En realidad te define eso, ¿no? La mirada de la sociedad, de cómo te ven los demás. Y las personas gordas en su mayoría nos terminamos enterando que somos gordas más que asumirnos a nosotros mismos, ¿no? Alguien viene, nos señala y nos dice que nuestro cuerpo es de una determinada forma y eso ya para la sociedad nos posiciona en una escala de valores mucho muy inferior a comparación del resto de los cuerpos. Uh-huh. Específicamente en los cuerpos femeninos, uno de los valores principales que tenemos las mujeres y se nos asigna para esta sociedad es la belleza, y no es cualquier belleza, es una única belleza impuesta a la que deberíamos cumplir, y para cumplir dentro de esa belleza deberíamos ser delgadas. Uh-huh. Entonces, cuando vos estás fuera
de esos cánones impuestos, es cuando te encontrás con una sociedad que es completamente hostil a lo que sos y te hace creer constantemente que todo lo que estás haciendo está mal y deberías hacerlo. Y cuando hablamos de gordofobia, no estamos hablando de que, bueno, voy a salir a una esquina y me va a venir alguien a pegar porque soy gorda. Estamos hablando de lo difícil que es acceder a comprarte la ropa que te gusta porque nunca se encuentra en tu talle, lo difícil que es y la vergüenza que pasás cuando te sentás a alguien al lado de alguien en un colectivo o en un transporte público o en un teatro o en un avión que tenemos todo el tiempo miedo de poder entrar lo difícil que es poder acceder a una atención médica de calidad porque constantemente estamos siendo juzgados por nuestro peso y si vas por un dolor de cabeza terminás saliendo con una dieta y nadie realmente le presta atención a lo que te pasa porque cree que todos tus problemas son culpa de tu gordura. ¿Cómo fue incursionar en el mundo del modelaje? Porque también lo que hemos crecido mirando esas revistas donde las mujeres modelos hegemónicas, cuando son mamás, a las 2 semanas salen en portadas de revistas con una panza chata mostrando el bebito como colgando, diciendo, yo doy la teta y por eso adelgacé, ¿viste? Hay otras mujeres que damos la teta 45 años y no adelgazamos. ¿Cómo fue entrar a ser modelo en medio de eso que con lo que hemos crecido? Bueno, lo mío fue más una casualidad que una búsqueda. Uh-huh. Realmente yo vengo, digamos, del palo del arte. Estudié mucho tiempo danza y mucho tiempo actuación. Entonces se me hizo fácil como desde ese lado. Pero en realidad nunca tuve esa búsqueda de abrir una revista de chica y decir yo quiero ser modelo y mi sueño es este. Uh-huh. Se me dio por una amiga que me preguntó una vez si me animaba a hacer fotos para su marca de ropa hace unos cuantos años. Le dije que sí y la verdad es que tuvo una repercusión muy positiva, pero la realidad es que el modelaje de talles grandes es algo sumamente nuevo y es algo que se ha ganado mucho a la fuerza, ¿no? Uh-huh. Primero por una cuestión de que quienes nos empezamos a animar, o sea, alguien rompió como esa barrera. Y lo que empezó a pasar del otro lado fue que veníamos de un modelo completamente aspiracional, ¿no? Donde, bueno, pasábamos mirando estas revistas llorando por no tener esos cuerpos y deseándolos tanto, que cuando apareció alguna modelo de otro talle que no estaba completamente photoshopeada y nos podíamos sentir un poco más identificadas, la respuesta del público también cambió y empezó a decir, yo quiero sentirme parte de esto. Quiero que dejen de decirme que debería cambiar todo lo que soy para poder acceder a una prenda de vestir. Uh-huh. Entonces, el fenómeno, digamos, que sucede un poco con las modelos de talles grandes es esa cuestión de que quienes están del otro lado por primera vez están viendo reflejadas en un cuerpo que puede ser un poco más similar al de ellas. Y esto me parece que es sumamente importante, porque la falta de representación es lo que nos llevó mucho tiempo a odiar y creer que no éramos capaces de hacer las cosas. Y que también nos llevó a que desde muy chiquititas tapemos nuestro cuerpo, ¿no? Y nos sintamos que nunca estamos a la altura. Después ves fotos de cuando, no sé, eras más chica y decía, ¿por qué me tapaba tanto? ¿Por qué no tenía la autoestima? Pero bueno, también tiene que ver con el desarrollo, que cuando uno va creciendo se da cuenta de otras cosas que son verdaderamente importantes, pero en definitiva crecemos con esto, al igual que, y con esto vamos cerrando, Brenda, pero con esto de mujeres reales, todas somos reales, ¿viste? Hay gente con distintos cuerpos, somos todos reales, pero con distintos cuerpos. Exactamente, me parece que el término mujeres reales termina estigmatizando otra vez, sí, y separando. Y se vuelve a hablar, a ver, a veces cuando mencionamos un par de cosas, ¿no? De lo que es la realidad de la sociedad, porque me parece siempre súper importante cuando hablamos de autoestima, amor propio y todo este tipo de cuestiones, que más allá de las cuestiones individuales que nos pasan, uh-huh, hay una cuestión social que es mucho más grande y que es la que necesitamos realmente sanar. Ay, se cortó el Skype. Ahí está. Se cortó el Skype. Sí. Que debemos sanar, claramente. Claro, hay que hablar de una cuestión social, y el término mujeres reales me parece que viene un poco a tirar leña al fuego de esta famosa guerra inexistente entre gordas y flacas, donde sí, hay un cuerpo que es más válido que otro, y que realmente no suma en absolutamente nada. A ver, las modelos también
son reales, tienen otro tipo de cuerpo que tal vez no sea el que tenemos la mayoría, y tal vez la discusión tenga que ser, bueno, justamente con eso, ¿no? De que al lado de ellas y el trabajo maravilloso que hacen, podamos ver otro tipo de cuerpos y podamos encontrar también nuestra belleza reflejada en otras mujeres. Me parece que tenemos que hablar de diversidad, de representación, de ampliar esta mirada, entendiendo que no existe una única forma de poder ser y de poder existir en este mundo, pero bueno, hay que hablarlo, hay que visibilizarlo y sobre todo empezar a sacarnos de encima todo esto que hemos aprendido, que nos han enseñado y nos dijeron que tenía que pasar. Deconstruirnos totalmente. Brenda, ha sido un placer charlar con vos y cierro con esto que lo dijiste hace muy poquito en tus redes sociales y en la TV pública. Y si no, tenemos un botón maravilloso que si te hace mal, tenés que apretarlo, es el dejar de seguir. Listo, me molesta, me hace mal, dejo de seguir y soy libre. Y voy por la vida libre. Gracias, un placer charlar con vos. No, a ustedes, buen día. Chau, chau, Brenda Mato, modelo plus size. Y además la podés seguir en sus redes sociales, más de 100.000 seguidores, tratando de concientizar y de aceptarnos. Nos cuesta, porque hemos crecido con otra cabeza. Pero nos tenemos que aceptar, nos tenemos que amar un poquito más.